El hielo
Muy buenos días, hermanas y hermanos en la fe en el Señor. Hoy nuevamente nos encontramos reunidos en el encuentro con el Señor, en este programa que lo hacemos con mucho cariño, con mucha fe, pensando en todos ustedes, en especial en los enfermos, los que están en las casitas, dedicados de salud, además con estos fríos, y para ellos la bendición y que Dios los bendiga y los se recuperen prontamente. Así que un saludo a todas las comunidades. También saludar al buen samaritano que siempre nos sigue y nos acompaña, y a todas las personas que a través de la página y de internet nos siguen durante todo el país. Y muy buenos días. Hoy tenemos un invitado especial, Padre Sergio. Padre, muy buenos días. Buenos días, helado hoy día, día domingo. Queremos saludar a todos nuestros hermanos y hermanas, Padre de la Radio Magnífica. Programa que se realiza desde acá, espacio que de la parroquia San Juan de Dios de Teno. Es una alegría estar y comunicarnos, ¿verdad?, con nuestras hermanas en este día domingo, Día del Señor, donde estamos celebrando, entre otras cosas, el aniversario de nuestra parroquia. Le vamos a contar a nuestros queridos hermanos que estamos celebrando ya 117 años de la fundación. Anoche tuvimos la misa, hoy día también a las 12, ¿verdad? Sí, y queremos dar gracias a Dios por tantas personas que han pasado por esta parroquia, que sirven tantos años. Ayer hicimos un reconocimiento a algunas personas que les vamos a contar. Así que damos gracias a Dios por la presencia de estos hermanos y hermanas, ¿verdad? Sacerdotes, religiosas, ministros. Agentes pastorales, catequistas, tantas personas que sirven y han servido en esta parroquia. Así que, y además estamos celebrando la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, Corpus Christi. Así es que tenemos harto motivo, pero vamos a tratar de compartir en el tiempo que tenemos algunas. Padre, para que entremos en calor, sí. Podemos pasar con el Evangelio. Aquí lo tenemos. Así se nos quita el frío a través del amor de Jesús. Sí, aquí lo tenemos, vamos a recordarlo en parte, ¿verdad? Que vamos a proclamar en este día domingo, se está proclamando en todas las iglesias católicas del mundo. Del Evangelio está tomado de San Juan, capítulo 6, del versículo 51 al 58, en la fiesta de Corpus Christi. Dijo Jesús a los judíos: yo soy el pan vivo bajado del cielo, el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo les voy a dar es mi carne para que el mundo tenga vida. Entonces los judíos se pusieron a discutir entre sí: ¿Cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: yo les aseguro, si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no podrán tener vida en ustedes. El que coma mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Como el Padre que me ha enviado posee la vida y yo vivo por él, así también el que me come vivirá por mí. Este es el pan que ha bajado del cielo. No es como el maná que comieron sus padres, pues murieron. El que coma de este pan vivirá para siempre. Palabra del Señor. Ya la vamos, Señor. Bien, este es el Evangelio que hice lectura rápidamente, ¿verdad? Para que podamos a lo mejor comentar algunos puntos y compartirle a nuestros hermanos cómo estamos celebrando, como digo, nuestro aniversario. Bueno, estamos celebrando la fiesta de Corpus Christi, Cuerpo y Sangre de Cristo. Nosotros reconocemos al Señor presente en la hostia consagrada, en el vino consagrado, ¿verdad? Así como Él ha querido quedarse con nosotros, cuando se reunió con los apóstoles en la última cena, especialmente en ese momento, y le dijo: hagan esto en memoria mía. Tomó el pan, tomó el vino, los bendijo y se los dio, para que tuviera vida. Yo creo que ese es el centro del Evangelio de hoy día. El Señor ha venido y viene para que tengamos vida, y esa vida sea eterna. Esa es la vida verdadera. Esa es la clave del Evangelio, creo yo, ¿verdad? El Señor, Él. Entonces, no solo la Eucaristía, ¿verdad? Nos podemos alimentar del Señor para que Él nos dé vida, sino que también de otras instancias. La pregunta sería,
y que la hemos compartido, cómo nos podemos alimentar del Señor que nos da vida, ¿verdad? Y nuestros hermanos saben porque también muchos de ellos se alimentan del Señor, por ejemplo, a través de la oración. Así nos alimentamos para que tengamos vida en el Señor. ¿De qué otra manera más, don Mauro? Es la otra manera de tener vida, es con gestos simples, ¿eh? Por ejemplo, decirle gracias mamá, darle un beso a la mamá, es decir, por la vida que tú le das, que nos dio a nosotros, ir a visitar a un enfermo, es decir, que no necesitamos ser doctores, sino que ir a visitar a un enfermo es ir con Dios y darle una esperanza más a aquel que está dedicado a salud. O sea, ahí podríamos decir que otra manera para que podamos dar vida como el Señor, en el Señor y como el Señor nos pide, es poner en práctica nuestra fe, o sea, nuestra fe que se haga obras. Que se haga obras. Así interpreto lo que está compartiendo Mauricio, la fe en obras. En obras. De esa manera vamos no solo teniendo vida nosotros, sino también dando la vida a los demás, dando vida a los demás, para que la otra persona esté mejor, ¿verdad? Tiene que ver con la dignidad de cada persona, con el bienestar, con el que tenga lo suficiente para vivir aquí, pero no olvidarnos que, como digo, tenemos que alimentar nuestro espíritu, y decíamos a través de la oración, a través de la palabra que estamos leyendo, a través de los sacramentos, por ejemplo, a través de la comunidad, porque ese alimento nos va a llevar a servir, a dar vida a los demás, pero también nos une con el Señor hasta la vida eterna. Y ahí está la otra palabra clave del Evangelio, vida eterna. Podemos también decir, Padre, que ejemplo, lo que Dios nos da es para que nosotros lo compartamos con aquellos que más necesitan. Es también ser parte de tener vida eterna. O sea, no lo que Dios me da. Voy a misa, no, esto es para mí. No. Es llevarlo. Es que se trata de eso, ¿verdad? Se trata de que nosotros recibimos la vida del Señor para que nosotros demos vida en el Señor a los demás. Y de esa manera nos preparamos para ese encuentro eterno que el Señor nos dice. El que cree en mí vivirá eternamente. Yo he venido para que tengan vida y vida plena. También nos dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 10, creo que en el versículo 10, dice, yo he venido para que tengan vida y esa vida sea plena. Claro, pero aquí nosotros tenemos que comenzar nuestra vida cada día, digo, comenzar a tener esa vida en el Señor para dar vida a los demás. Todos te podemos dar vida, pero con ese horizonte. Exactamente. ¿Eh? Entonces, el Señor, por eso hablamos nosotros del Señor de la vida. Yo soy el camino. ¿Se acuerdan de esa? Sí, es el camino. La verdad y la vida. La vida. Ahí está la clave del Evangelio de hoy. Entonces, por eso dice el Señor, yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que come de este pan, el que se alimenta de este pan, que soy yo, vivirá eternamente. ¿Ah? Yo soy el pan. Por eso celebramos esta fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, para resaltar y no olvidarnos que el Señor está presente en nosotros, en la Eucaristía, en la hostia consagrada, pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo, pero también que nos impulsa lo que estamos compartiendo con nuestros hermanos y hermanas, que tenemos que dar vida también nosotros. Exactamente. Y por eso quisiéramos volver a agradecer, para que no se nos quede después con el poco tiempo que tenemos antes de la Eucaristía, agradecer a algunas personas. A tantas personas, ¿verdad? A tantas personas de nuestra comunidad que dan vida. Que dan vida, he escrito la palabra de la boca. Sí. Dan vida, han dado vida durante muchos años. 117 tiene esta parroquia nomás. 117. Y las personas, bueno, que anoche se le hizo como un pequeño presente. Le vamos a contar cómo fue. ¿Cómo fue? A nuestros hermanos y hermanas que quizás no saben o... No participaron anoche. O vamos a recordarle. Sabemos que nuestra parroquia ha tenido durante su historia, ¿verdad? Como parroquia estamos hablando, porque obvio que antes mucha vida también, pero como parroquia, 117 años estamos cumpliendo este mes de junio de su fundación. Y nuestras comunidades, que son muchas en nuestra parroquia San Juan de Dios de Teno, han pasado muchas personas que han dado vida y aquí también en la sede parroquial, ¿verdad? Sobre todo laicos que han sido catequistas, animadores de comunidad, ¿verdad? Animadores de confirmación, de
charlas de matrimonio, de bautismo, todo lo que se hace en la parroquia, también en el campo de la solidaridad, personas que se preocupan del prójimo, en fin, muchas personas que ya han partido al encuentro del Señor y otras que seguimos aquí sirviéndole al Señor hasta el final. Entonces, nosotros quisimos reconocer a estas personas, pero nos preguntamos, ¿cómo lo hacemos? Así es. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, eso es lo que queremos contar, porque nuestra zona se divide en cinco zonas. Digo, nuestra parroquia se divide en cinco zonas. Más el centro. Más el centro. Entonces dijimos, el comité creativo, ¿verdad? Y dijo, ¿por qué no reconocemos a una persona por zona que ella represente a todos los servidores de la zona? ¿Ve? Porque no, era complicado darle a todo, ¿verdad? Teníamos heredado las 49 comunidades porque todas prácticamente trabajaban. Exacto, pero dijimos una persona que nos represente, una persona que lleva muchos años sirviendo. Y eso es lo que queremos compartirle a nuestros hermanos y hermanas. Hemos reconocido a cinco personas, más una persona aquí de la sede, como servidoras por años y que representan a todos los servidores y servidoras. Y le entregamos una pequeño recuerdo. Un recuerdo de una foto de la parroquia antigua, de las más nuevas, ¿verdad? Y también con la imagen de San Juan de Dios, nuestro patrón. Entonces, a ver, ahí tenemos cinco zonas, vamos a recordarlas rápidamente. La zona de Comalle, que está al lado poniente de nuestra parroquia, ¿verdad? Comalle, ahí tenemos otras comunidades. Rincón de Moral, El Canelo, San Francisco, La Vizcaya, San Francisco, La Morera. También participa Lo Aliso, en esa zona. Y San Isidro, si no me equivoco. Sí. San Isidro es más al centro, en la otra zona. Bueno, y quisimos que representara a esa zona una persona que lleva pero muchos años sirviendo, especialmente en la capilla muy linda de Comalle. Que es la señora Ruby Dacaret. Señora Ruby es una persona, ¿verdad? Muchos años, yo creo que, como alguien dijo por ahí cuando pregunté yo, es la madre de todas las encargadas de. Sí, es la más antigua. Sí, ahí está siempre al pie, al lado, literalmente, como vive también al lado, pero ahí al ladito de la parroquia sirviendo. Incluso ahora estando enferma, ella en cama, igual va dirigiendo a los que están trabajando en Comalle. Exacto, y rezando por nosotros, así que agradecemos a nuestra señora Ruby, que ayer no pudo venir, así que le vamos a ir a entregar ese presente a su casa. Es de la zona de Comalle. Después tenemos la zona centro, que está compuesta por el Puente del Monte, de allá para acá, usted me ayuda. Después tenemos a El Plumero. La Arboleda, la Hacienda, Rincón de Morales, San Isidro y Piedra Blanca. Entonces ahí hemos reconocido a una hermana de Rincón de Morales, la señora María Farías Medina, que también ayer con su bastón aquí, su ¿verdad? Bastón, le costaba un poquito caminar, ahí está ella. ¿Cuántos años? Y una años? Mujer que también trabaja en una capilla chiquitita y va toda y va velocitante. Bueno. Y lo importante, padre, es que ahí vino con su hija y la hija se le cayó la lágrima, emoción, como su mamá tenía un premio. Y para ella fue una sorpresa para todas, en general. Sí, no, ahí fue, esa es la zona centro, así que estamos muy contentos por estas personas. Y también la zona suroriente, otra zona de nuestra parroquia, que la componen la Domingo Mancilla, Ventanel Bajo. ¿Ya? Teniente Cruz, Biluco, Santa Rosa. Ahí quisimos justamente una hermana de Santa Rosa reconocer a Margarita Fernández. Margarita Fernández, una hermana que también lleva tantos años como para sacarse, como si es el sombrero con ella, el cariño, la comunidad. Y para que la gente que no sabe la historia de Margarita vive a 2 kilómetros de su capilla. Y ella no tiene locomoción para que la lleve a la capilla. Así que va camina con lluvia, con sol, con nieve, con todo. Ella va sagradamente a su capilla y más encima es catequista. O sea, camina 3 veces a la semana a la capilla a entregar la labor, a entregar la vida de Dios que nos da. Sí, así que se llama Margarita, ahí le enviamos un saludo nuevamente a nuestras hermanas. Después tenemos la zona de la montaña,
que también es una extensa zona, y las comunidades a veces no se nos queda ninguna porque tiene varias comunidades. El Canelo. Empezando. El Canelo, no, perdón, no, el Culenal. Se perdón. Me estaba cambiando de zona. El cambio de zona, el Culenal. Ya, después está Laguna. Pero antes, hay otra Culenal, ya le vamos a acordar, estamos todos en la edad. Sí. La edad nos vale. Pasa el tiempo. Sí. Santa Susana. Ventana la Vallica. La Vallica. La Vallica. Santa Susana. La Laguna Santa Susana. Santa Adela. Santa Adela. San Carlos. San Carlos. Ventana Santa, del Harto. Santa Rebeca. El Molino. Ahí, por ahí estamos, parece. Santa Laura. Santa Laura. Esa Santa no Laura. Y hay otra, parece, ¿no? Nos falta el Escudo y Huemul. El escudo y Huemul. Mira, es grande esa zona, es la zona más grande. Es una zona más grande. Ahí la zona de la montaña. La Lira del Norte. A la Lira del Norte. También reconocimos a una hermana del Molino, la señora Rosa González, sí. Que también, bueno, toda esta hermana, imagínense ustedes, de muchos años sirviendo. Muchas, incluso ahí en la montaña, habían dos hermanas que estaban, y fue por meses que quedó la señora Rosa, la más antigua. Sí. Después, sí. Muy poquito. Y más contar también que a la gente que está lejos del Molino, esta capilla fue asaltada, le robaron sus cosas y ella. Era como si le han robado a ella personal parte de su vida, le han sacado trozo de su corazón, estaba muy apenada, y este premio le sirvió para llenarse de energía de vida. Y la zona norte, las comunidades, ahí sí vamos, como Las Liras, ya hemos nombrado zona norte. San León. Morza Centro, Morza Abajo. El Cisne. La Esmeralda. El Quelmén. San Rafael. Y Quinta. Son las comunidades de la zona norte y ahí nosotros dimos gracias a Dios por una hermana de El Quelmén, la señora Eugenia Hernández. Sí, que también estaba enfermita, estaba complicada de salud, estaba en cama ayer, así que no pudo asistir, así que también le vamos a entregar después personalmente. Sí, señora Eugenia también de las mismas características, muchos años siendo catequista y encargada de la comunidad, así que... Estaba muy contenta también la comunidad. Y aquí de la sede parroquial, que aquí, bueno, la sede parroquial tiene dos comunidades, en Bellavista y Don Sebastián. Y la sede, le dimos gracias a Dios por la señora Doris Navarro. La señora Doris aquí la conocen mucho y tiene tantos años sirviendo en la comunidad con amor a Dios, a la Virgen. Que fue muy bonito también cuando... Que también para ella fue una sorpresa, no lo esperaba, estaba... No lo esperaba. Y como dijo anoche el guía, se sienta en el último asiento atrás de la parroquia. Siempre, nunca adelante, siempre atrás de la última. Sí. ¿Verdad? Ella debe haber escuchado alguna vez esa frase del Evangelio, que los últimos serán los primeros, exactamente. ¿Verdad? Así que todas estas hermanas representaron a tantos hermanos, a tantas hermanas y hermanos, de esta parroquia, de estas comunidades, ¿verdad? Y que, como decíamos a partir del Evangelio, que ellos también, ellas siguen dando vida. Y por eso quisimos hacer este reconocimiento y darle gracias a Dios por ellas y por tanta gente que ha servido y sigue sirviendo en esta comunidad. Y lo que se hizo anoche, que también le dimos vida a ella al entregar este reconocimiento, ellas dieron vida a la parroquia, porque la parroquia aplaudió de todo corazón, incluyendo a las autoridades. Con la señora alcaldesa que estaba ahí anoche, aplaudieron, muy emocionados estaban con estas personas. Como dijo usted, la señora de Rincón de Moreno no podía ni siquiera caminar, pero estuvo aquí con su bastón, caminaba muy despacio. Así que eso fue anoche la misa, contándole a nuestros queridos hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, en este programa Juntos al Encuentro del Señor, que vamos a celebrar la Eucaristía. Y después nos servimos una tortita con un tecito porque hacía bastante frío ya anoche, no llegó el frío por esta zona y por este tiempo, ¿verdad? Así que eso queremos contarle y también contarle antes que se nos vaya el tiempo y que la semana pasada tuvimos ahí también a un hermano que se dedica un poco a la historia de la parroquia, tiene un libro y nos contó un poquito cómo se había fundado la parroquia. Y la próxima semana, después de la misa, el día sábado, van a venir algunos coros que sirven acá en la parroquia y vamos a tener una cantata al Señor Jesús también en este aniversario. Y la última semana será la semana de la convivencia, parece, la última semana. Y hay un retiro también.
Ah, sí. No, la última semana es, vamos a tener una reflexión con los agentes pastorales y después un envío en la misa. Exacto. El envío a seguir sirviendo, a seguir dando vida, porque para eso ha venido el Señor y eso es lo que tenemos que esforzarnos nosotros. Así que, así rápidamente hemos querido compartirle a nuestros hermanos y hermanas que estamos en este aniversario 117 y nos acordamos, por supuesto, de tantas personas que han servido en esta parroquia. Bueno, sí, ya estamos llegando a la parte final de este tema. Saludar a todas las personas que están, nos están siguiendo desde Facebook, en especial a Ignacio. Ignacio, un joven de 12 años que nos está siguiendo. Usted tiene ese sistema, aquí, tiene sistema no había contado, ah, ¿verdad? Entonces, a ver. Está Paola, está Violeta Muñoz. Violeta. Luz María González también. Ella de Plumero María. Están siguiendo. Y hay varios. ¿Luz María de dónde será? ¿No sale acá? ¿No? De Plumero. ¿Ah, de Plumero? Ah, le mandamos un saludo a la linda comunidad del Plumero. ¿La Karen también? Sí, Karen Verónica. Ah, la Karen, nuestra amiga aquí, la Karen. La Uberlinda. ¿No será la Janet? Ese es un saludo a todas nuestras hermanas que escuchan este programa. Y todos los que están a través de la radio también, que no salen aquí. En mi teléfono sale en el Facebook, están en la radio escuchando. Claro. Dice que hay muchas, muchas comunidades, como el buen samaritano que nos sigue a través de la radio. ¿Sí? ¿Y cómo saben ustedes eso? Porque yo siempre he estado en contacto con ellos. Ah, y ellos todos los el buen samaritano, el servicio. Por años, el servicio grandote que prestan a nuestra diócesis, especialmente a los más necesitados, a los ancianos, ¿verdad? En una labor que. La señora Violeta también nos está siguiendo. Bueno, y así, muchos más. A todos. Un saludo, Padre, dele la bendición a toda la gente que está a través de la radio. Sí. Y a través de la radio. Yo quiero solo reiterar la acción de gracia por estas personas que sirven en nuestra parroquia, todas las que han servido, las que ya no pueden por su edad, pero también algunas ya han partido al encuentro del Señor, que nosotros creemos que vamos a la vida eterna, así que tenemos esa esperanza. Y que nunca se nos pierda el centro de nuestra vida. El centro que es Jesucristo, cuerpo y sangre de Cristo, celebramos hoy día. Él es el único que nos da vida eterna. A Él seguimos, a Él queremos servir. Servimos al Señor, servimos a su iglesia, que es la iglesia de Cristo. En nuestras comunidades, en nuestra parroquia, en todo lo que hacemos, le servimos al Señor y a su iglesia, en la persona de nuestro prójimo. Ah, eso es lo más importante. Padre, entonces. También, como estamos, el cuerpo de Cristo, cuerpo de Cristo y del Señor. Que es vida, también saludar en forma especial a todas las pastorales de nuestra parroquia, que le dan vida a las catequistas, a la pastoral, a la radio, al coro, a la pastoral social, a la pastoral de movilidad humana, a las. Hay muchos servicios. Muchos servicios. A las que hacen el aseo, la de María. La de María. La secretaria, la contadora, la gente que trabaja en el cementerio, Julio. Hay muchas pastorales, son. Sí, que todos dan vida y trabajan para los demás en forma anónima. Sí, hay mucho servicio y gracias a Dios nuestra parroquia todavía y nos toca tiempos no fáciles, pero ahí estamos y gracias a Dios hay gente buena, hay gente que reza por nosotros, también agradecemos que a lo mejor no se puede mover en su casita, pero está rezando el rosario, reza por nosotros para que mientras que Dios nos dé vida y salud, como decimos nosotros, el dicho, estemos ahí sirviendo al Señor y a su iglesia. Es muy importante. Bueno, lo invitamos a la parte lo más importante, que es la Eucaristía del día de hoy, junto al Padre Sergio. Así que los invitamos, sigan conectados, inviten a sus familiares, a sus amigos, que se conecten. Ustedes comparten también esta página para que así mucha gente más nos siga y se alimente de la vida de Dios. Bendiciones para bien, todos. Bien, pues muchas gracias. Bendiciones. Gracias, y ahí vamos para la Eucaristía ahora, ¿no? Eucaristía.
Hola, buenos días. Hoy día, cierto, celebramos el Día del Señor, la fiesta de Corpus Christi, también, como decía el Padre, hoy día también en forma especial, rezar por nuestra parroquia que está de cumpleaños, ¿verdad? Así que nos vamos a poner de pie y vamos a rezar el ángelo a nuestra Madre, la Virgen Santísima, y a nuestro Salvador Jesucristo, hoy día en que se conmemora el pan y el vino sacramentado, en el que da la vida por nosotros, una vida eterna. El ángel del Señor anunció a María. Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo se hizo carne. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto en tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Oremos. Derrama, Señor, tu gracia sobre nosotros, que por el anuncio del ángel hemos conocido la encarnación de tu Hijo. Concédenos por tu pasión y tu muerte, que lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Les invito, queridos hermanos, que pongan atención para que escuchemos la nómina de nuestros hermanos difuntos por quienes se ha pedido orar en la Eucaristía de hoy. René Meyer, David Ahumada, María Arenas, María Inés González, Luis Urbina, María Graciela Urbina, Luis Guajardo, Marcelino Arriagada, Margarita Guerrero, María Virginia Bravo, Rolando Mellado, Inalvia López, Narciso Leiva, Raúl Bustamante, José Lorca, Adriana Gómez, Amanda Pizarro, María Graciela Pizarro, José Vergara, Mario Lorca, Cristian Rojas, Alfonso Muñoz, Mauricio Muñoz, Enrique Ponce, Lucas Marín, Irma Bustamante, Rosa Bustamante, Carlos Enrique Bravo, Carlos Alberto Bravo, Etervina González, Evangelista Vera, Graciela Miranda, José Puga, Carlos Díaz, Audomira Puga, Julio Miranda, Amelia Moraga, Susana Miranda, Margarita Rojas, Elizabeth Zúñiga, Germán Astete, Eugenio Zúñiga, Segundo Barrios, María Luisa Pozo, Juan Ramón Guerra, Sara Vilches, Olga Bustamante, Hernán Gatica, Ignacio López, María Eugenia Jaque, Enrique Celis, Luis Vázquez, Mercedes Cubillos, Ramón Álvarez, Agustín Álvarez, Doima Pavés, José Álvarez, Elba Rojas, Francisco Yáñez, Victoria Peñalosa, Marcelo Morales, Luis Espina, Luis Muñoz, Raúl Díaz, José Salinas, Leonidas Salinas, Samuel Valdivia, Luis Valdivia, María Montesinos, Suberlinda Riquelme, Juan Cruz Monarte, Raúl Donoso, María Castro, Julio Garrido, Sofía Dacaret, Domingo Alarcón, Mercedes González, Genoveva Astorga, Sisto Becerra, Sara Muñoz, Luis Marín, Abelino Lorca. Roguemos al Señor. Daniel Farías Salinas, Raquel González Cáceres, María Isabel Farías, Isabel Cáceres Cornejo, Isaías González Canales, Luis Humberto González, Segundo González Cáceres, Guillermo Becerra, José Valladares, Marco Hernández, Emilio Bustamante, Sergio Vidal Jara, José Bustamante, Heriberto Correa Manríguez, Emma Rosa Arena Martínez, Juan Flores Pino, Judith Salas, Juan Ignacio Narváez, Hilda Violeta y la Vaca, Bernardo Narváez, Eduardo Narváez, Etervina Fuentes, Sebastián Narváez, Emily Inostrosa, Elena Navarro, Rafael Inostrosa, Luis Inostrosa, Ana Álvarez, Efraín Moya,
Carla Keller, Teresa Arriagada, María Rodríguez, José Rodríguez Díaz, José Rodríguez Flores, Patricio Rodríguez, Luis Barrio Cancino, Orlando Guzmán Vélez, Juan Guzmán, Amelia Vélez, Margarita Ortubia, Juan Gutiérrez, Ernestina Pérez Bastías, Gabriel Trujillo, Olga Zúñiga, Clotilde Villaseca, José Arenas, Emma Flores, Santiago Muñoz, Edmundo Didier, Olga Orellana, Blanca Barrios, Samuel Vargas, Hernán Díaz, Juan Vargas, Ana Vargas, María Teresa Vargas, Felicindo Álvarez, Emilio Aliaga, Custodia Araya. Por ellos y sus familias, roguemos al Señor. Bienvenidos, queridos hermanos, a la celebración de hoy. Hoy celebramos la solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo en la fiesta de la Eucaristía, el sacramento de nuestra fe. Jesús no se contentó con morir por nosotros, sino que ha querido quedarse con nosotros hasta el fin de los tiempos. Les invito a que recibamos de pie, hay que empezar esta Eucaristía, al Padre Sergio, nuestro párroco. Lo hacemos de pie y cantando. En ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. Nuestra fe, ni en la fuerza ni en la ciencia, sino en ti, Señor, hemos puesto nuestra fe. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estimados hermanos, hermanas, que la gracia, que la paz, el amor de Dios, de este Dios que siempre nos quiere dar vida, esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hemos puesto la fe en el Señor, queremos poner nuestra fe en el Señor cada día, darle gracias especialmente hoy en la fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo, por que estamos celebrando en estos días nuestro aniversario, 117 años ya de la fundación de nuestra parroquia San Juan de Dios. Vamos a dar gracias también por la Carmencita, una hermana que hace 30 años se consagró al Señor, a la Santísima Virgen. Ahí al final vamos a darle gracias con pequeño gesto y con la oración especialmente. Pidamos perdón al Señor, con nuestro canto reconocemos nuestras faltas. Perdón, Señor, piedad de
Dios Padre bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Alabemos al Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, oh Señor. Señor Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Señor, porque solo tú eres santo de Dios, solo tú altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo que reina en la gloria de Dios Padre. Amén. Gloria a Dios que reina en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios que reina en las alturas y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Oremos. Dios Padre bueno, que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión, concédenos venerar de tal manera los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, que podamos experimentar siempre en nosotros los frutos de tu redención. Que vives y reinas con el Padre en la unidad del Espíritu Santo y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Nos mantenemos de pie para recibir la palabra de Dios que será proclamada hoy. Cantamos. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Por favor, tomen asiento. Primera lectura. Moisés le recuerda al pueblo el gran amor con que Dios lo cuidó en el desierto. De la tierra árida hizo brotar agua y del cielo les mandó el alimento. Escuchemos. Moisés habló al pueblo diciendo: Acuérdate del largo camino que el Señor, tu Dios, te hizo recorrer por el desierto durante esos 40 años. Allí Él te afligió y te puso a prueba para conocer el fondo de tu corazón y ver si eres capaz o no de guardar sus mandamientos. Te afligió y te hizo sentir hambre, pero te dio a comer el maná, ese alimento que ni tú ni tus padres conocían, para enseñarte que el hombre no vive solamente de pan, sino de todo lo que sale de la boca del Señor. No olvides al Señor, tu Dios, que te hizo salir de Egipto, de un lugar de esclavitud, y te condujo por ese inmenso y temible desierto, entre serpientes abrasadoras y escorpiones. No olvides al Señor, tu Dios, que en esa tierra sedienta y sin agua, hizo brotar para ti agua de la roca, y en el desierto te alimentó con el maná, un alimento que no conocieron tus padres. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Salmo 147, con que respondemos a esta palabra de Dios, es una acción de gracias al Señor, que a lo largo de la historia de su pueblo nunca cesó de colmarlo de sus beneficios. Cantamos juntos antífona al principio y al final del salmo. Glorifica al Señor, Jerusalén, glorifica al Señor, glorifica al Señor, Jerusalén, glorifica al Señor. Glorifica al Señor, Jerusalén, alaba a tu Dios, Sión. Él reforzó los cerrojos de tus puertas y bendijo a tus hijos dentro de ti. Él asegura la paz en tus fronteras y te sacia con lo mejor del trigo. Envía su mensaje a la tierra, su palabra corre velozmente. Revela su palabra a Jacob, sus preceptos y mandatos a Israel. A ningún otro pueblo trató así, ni le dio a conocer sus mandamientos. Glorifica al Señor, Jerusalén, glorifica al Señor, glorifica al Señor, Jerusalén, glorifica al Señor. Segunda lectura. Pablo nos recuerda que la Eucaristía crea la fraternidad. Los que comen un mismo pan y beben del mismo cáliz forman un solo cuerpo. Escuchemos. Hermanos, ¿la copa de bendición que bendecimos no es acaso comunión con la sangre de Cristo? ¿Y el pan que partimos no es comunión con el cuerpo de Cristo? Ya que hay un solo pan, todos nosotros, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo, porque participamos de ese único pan, palabra de Dios. Te alabamos, Señor. En el Evangelio de hoy, Jesús nos trae una buena noticia. Él mismo es nuestro alimento. Su cuerpo es comida y su sangre es bebida de vida eterna. Les invito a que nos pongamos de pie para proclamar el Evangelio. Lo hacemos cantando. Aleluya, aleluya. Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a los judíos: Yo soy el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá eternamente. Y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Los judíos discutían entre sí, diciendo: ¿Cómo este hombre puede darnos a comer su carne? Jesús le respondió: Les aseguro que si no comen la carne del Hijo del Hombre y no beben su sangre, no tendrán vida en ustedes. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el último día, porque mi carne es la verdadera comida y mi sangre la verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Así como yo, que he sido enviado por el Padre que tiene vida, vivo por él, por el Padre. De la misma manera, el que me come vivirá por mí.
Este es el pan bajado del cielo, no como el que comieron sus padres y murieron. El que coma de este pan vivirá eternamente. Hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. El Señor es mi luz y mi salvación. Yo no camino en tinieblas. Yo no camino en tinieblas. Tomen asiento, hermanos. La Iglesia, como también otras instituciones, celebran distintos momentos en el año con la finalidad de dar gracias por el caminar de esa institución, pero también destacando lo que le da identidad a ella. Y en la Iglesia también es algo similar. Destacamos ciertas fiestas litúrgicas para que no se nos olvide en lo que creemos. Hemos celebrado hace 2 semanas la fiesta del Espíritu Santo. Si no celebramos la fiesta del Espíritu Santo, el Espíritu Santo sigue actuando igual, ¿verdad? Pero nosotros necesitamos pedir esa gracia permanentemente y reconocer su presencia, acordarse que está ahí el Espíritu actuando en nosotros y en su Iglesia y en el mundo. Por eso celebramos la fiesta de Pentecostés, que además tiene un significado muy lindo, muy profundo, que después de 50 días de la resurrección del Señor, vino el Espíritu Santo sobre los apóstoles, ¿verdad? Ese hecho lo vamos recordando cada año, y no solo recordando, esta es la primera parte. La segunda es que ese hecho que recordamos se haga vida hoy. ¿Sí? Bueno, la semana pasada fue la fiesta, le tocó la fiesta de la, ¿se acuerda? Santísima Trinidad. Santísima Trinidad. Lo mismo, ¿verdad? Creemos que Dios Padre es, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La comunión que estamos llamados también nosotros a vivir, esa comunión de amor. Y hoy celebramos la fiesta de Corpus Christi. Reconocemos, como nos dice el Señor, que Él se queda con nosotros bajo la apariencia de pan y vino, cuerpo y sangre de Cristo. Y esta fiesta también nace de eso, ¿verdad? De la necesidad de que no se nos olvide, por un lado, de que Cristo está presente ahí en el sacramento que celebramos. Por eso las adoraciones al Santísimo, ¿verdad? Las adoraciones al Santísimo que se han hecho ya de tantos años en la Iglesia, y que reconocer ahí que Jesús está presente en la hostia consagrada, en el vino consagrado. Pero ese sacramento que celebramos, lo mismo de los demás. La idea es hoy vivirlo, tratar de vivirlo, ¿verdad? Por eso hoy día estamos celebrando esta fiesta del Corpus Christi, cuerpo y sangre de Cristo. ¿Qué nos dice el Evangelio? ¿Para qué ha venido el Señor? ¿Para qué se queda presente con nosotros el Señor en el Dios Jesucristo, que creemos y que se hace presente a través de estos signos que celebramos, los signos de los sacramentos y de la oración, de la palabra, de la comunidad, del servicio? Tiene una finalidad que engloba a todas las otras.
aunque cubre todas las otras, ¿verdad? Que es Jesucristo ha venido para que tengamos vida y esa vida sea plena. Exactamente dice en el Evangelio de San Juan, capítulo, creo que es capítulo 10, versículo 10, algo así. Yo he venido para que tengan vida y vida plena. Ese es el gran eslogan del Señor, que tengamos vida, pero con apellido, vida eterna, vida plena. Y cada uno de nosotros busca la vida, busca tener vida. Bueno, por eso primero nos alimentamos para sobrevivir y que nuestra vida permanezca. Pero también buscamos vida de otras formas. A veces nos equivocamos, a veces la acertamos, creemos que por ahí está la vida y después vemos que no, creemos por acá y así somos nosotros. Tenemos esa incoherencia propia del ser humano. Pero siempre buscamos vida. E incluso en las cosas que, cosas aparentes que vemos que podrían ayudarnos a vivir y después vemos que no es así. Pero buscamos vida. Buscamos la vida. Queremos la vida en general, ¿verdad? Estamos hablando de una persona normal, ¿verdad? Normal, que tuviera. Queremos la vida. Nadie se levanta en la mañana y dice yo no quiero vivir y se da contra la pared así un cabezazo. Al menos que tenga alguna dificultad psicológica o de otro tipo, ¿verdad? Queremos siempre la vida, queremos cuidarnos, nos abrigamos, nos alimentamos, como hemos dicho algunas veces aquí en este mismo lugar. Quizás nos alimentamos demasiado de repente, ¿verdad? Pero nos alimentamos porque queremos vida. Bueno, el Señor hoy día nos dice, nos recuerda, nos dice, yo he venido para que ustedes tengan esa vida, pero esa vida plena, vida eterna, ¿verdad? No solo la vida que nosotros conocemos, experimentamos cada día, sino que va más allá el Señor. Siempre el Señor, la palabra del Señor va mucho más allá. Y el Señor nos dice hoy día, el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida. Yo lo resucitaré. Yo lo resucitaré en el último día. El que come mi carne y bebe mi sangre van a permanecer en mí y yo en ustedes. ¿Y cómo yo puedo alimentarme del Señor? Lo sabemos nosotros, ¿verdad? Y sería bueno hoy día que todos, yo y ustedes, hagamos un compromiso de acercarnos a esos lugares donde yo me alimento del Señor. La oración es el primer lugar de encuentro. ¿Cómo yo me alimento del Señor? Teniendo encuentros permanentes con Él. En la contemplación, en el diálogo, lo que hacía Jesús. Sin mirar a Jesús nomás, ¿verdad? Lo que hacía Jesús, se retiraba a un lugar tranquilo y conversaba con su Padre. Se retiró al desierto, se retiraba al campo, a la montaña, ahí tranquilo para rezar, para encontrarse, para alimentarse de Dios Padre y para preguntarle, Señor, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo vamos? ¿Cómo también yo me puedo alimentar del Señor? A través de este momento que estamos viviendo, la palabra me da vida. ¿Se acuerdan ese canto? Confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. La palabra nos da también vida. Acudir a la palabra, contemplar el Evangelio especialmente, ahora es más fácil acceder. Evangelio del día, ya lo tenemos ahí en nuestro celular. Leerlo, ¿cuántos serán? ¿Un minuto? ¿Dos minutos? En la mañana y que me dé vuelta el Evangelio, como se dice en el día, voy contemplando qué no me dice la palabra. Los sacramentos, la manera de alimentarse, especialmente a través de los sacramentos, del sacramento de la Eucaristía, a propósito de la fiesta de hoy, cuerpo y sangre de Cristo. Escuchar la palabra, alimentarnos del Señor,
el servicio, la comunidad primero también, ¿verdad? También me alimento cuando estoy en comunidad, cuando participo en la comunidad. Es como una familia. Cuando estamos en familia, como quien no nos llenamos de amor, de cariño, ¿verdad? Para no decir la palabra buenas vibras, porque eso no me gusta mucho. ¿Sabes? La trato de evitar un poco. O de energía también, más o menos. Ahí está el límite de la energía. Sino que lo llenamos de ese cariño, de amor, ¿verdad? Que nos da fuerza. También es un alimento espiritual. Y el servicio a los demás, o sea, poner en práctica la fe. Así también va creciendo la fe. La fe crece cuando se da, cuando se expresa, ¿verdad? Ahí también yo alimento, me alimento del Señor. El que se alimenta de mí, dice el Señor, tendrá vida y vida eterna. No siempre, como decía al comienzo, no siempre buscamos esos lugares de encuentro, porque a veces pensamos que otras cosas nos dan vida, que son más atrayentes, muchas veces, tienen más luces, son más entretenidas, ¿verdad? Y nos cautivan más, obvio. Si no crean que el mal espíritu, el demonio va a estar, que está durmiendo, no, se hace el dormido, pero no está durmiendo. Entonces nos cautiva con otras cosas que aparentemente, como los niños a veces, una cosa entre más luces tiene, más cautiva, ¿verdad? Antes nosotros éramos cautivados por cosas más simples, como niños, adolescentes, era más simple la vida, ¿verdad? Un carrito, ¿verdad? Una pelotita por ahí, y éramos felices, y éramos cautivados así por un carrito que tirábamos, ¿verdad? Una rueda, que le hacíamos así con la rueda, ¿sí? Con un alambre, y toda la tarde, y con... eso nos cautivaba. Pero ahora no, pásele algo de esos niños difíciles, pero entre más luces, entre más entretenido, ahí entonces nos entretiene más. Pero no necesariamente, pongo ese ejemplo, que se puede, ese ejemplo también tenerlo para cuando somos grandes, ¿verdad? No necesariamente eso nos da vida, nos entretiene, nos cautiva, pero no necesariamente nos da la vida, vida humana y vida divina. Ahí ya entramos en otra cosa, ¿verdad? Por eso digo, no solo aquello que nos cautiva, que nos atrae, nos da vida plena. A veces nos quita la vida. A veces caemos todos nosotros en diferentes vicios y esclavitudes, porque al final son esclavitudes. Nos vamos esclavizando de muchas cosas. A veces de pensamiento también, ¿verdad? Entonces, el camino cristiano es un camino constante de liberación. Y si es un camino constante de liberación, es un camino constante de lucha permanente. Es como una pelea permanente interna. Hacer el bien que quiero y no el mal que no deseo. ¿Verdad? Eso es la vida cristiana. Y por eso estamos insertos en este mundo donde si no estamos atentos, estamos muy atentas a nuestra vida, a nuestra conducción. Es cosa nomás de ponernos a manejar en ciudades un poquito más grandes. Vamos a chocar, nos va a pasar algo. Porque hay mucha circulación, hay mucho tránsito. Eso lo pasa con la vida. Hay muchas cosas que nos sacan, que van contra la vida. Muchas cosas. Por eso hoy día el cristiano tiene que tener una fuerza interior muy grande. Estar muy convencido de la fe. Porque es muy, muy fácil que nosotros nos llevemos, dejemos llevar por otras cosas que son más populares, que son más atractivas y que creemos, por tanto, que eso es lo que tengo que hacer. Y después yo entro en eso y me doy cuenta que no es así y a veces cuesta volver. Cuesta volver. Porque a veces son callejones sin salida y son angostos. ¿Han entrado en un callejón así? Yo sí.
después no hay cómo volver, porque no hay ninguna parte del callejón más ancha para volver, tengo que retroceder. Y de atrás siempre, ¿se han fijado una cosa? Cuando uno entra hacia un callejón sin salida y no puede como volver, va a volver, retroceder, siempre viene alguien atrás, no sé por qué. No pasa durante el día nadie, pero ese día entró alguien. Es una cosa, bueno, así pasa en la vida también. Entramos, pero no sabemos cómo vamos a volver. Bueno, ahora necesita los GPS, esas cosas del Waze y todo el cuento, pero igual no equivocamos. Por eso hay que estar muy atento, atenta, alimentándonos del Señor permanentemente en la oración, como digo, en todo lo que he recordado, porque si no, nos vamos por otro camino. Nos vamos por otro camino. Con la finalidad de que tengamos vida, realmente vida, con mayúscula. Y esa vida, dice el Señor hoy día, que sea eterna. Vamos allá, al lugar eterno. Y aquí estamos, compartiendo uno de esos encuentros. En el sacramento, en la oración, en la palabra, unimos como todos los anteriores para alimentarnos de la verdadera vida, de la verdadera persona que nos da vida, que es Jesús. Por eso el centro siempre es Jesús. Siempre Jesús y su iglesia. Ese es el centro de nuestra vida. Corpus Christi. Reconocemos al Señor y lo queremos reconocer en un momento más presente en la Eucaristía. A Él el honor y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos ponemos de pie. Renovemos entonces nuestra fe en este día domingo diciendo: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Compartamos algunas oraciones. Comenzando por algunos hermanos y hermanas que están de aniversario, que han partido al encuentro del Señor. Gladys Gutiérrez Trejo, ya 5 años de su partida. Juana Lineros Ahumada, 9. Miguel Luis Faría Gutiérrez, 49. Sabina Antonia Saavedra, 7. Patricia Herrera, recientemente fallecida. Luis Rivera Silva, en su 10º aniversario. Otilia Cabello, 8º aniversario. Por ellos, roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que los obispos y presbíteros, cuando presidan la celebración eucarística, vivan tan plenamente identificados con el Señor, que el pueblo vea en ellos la imagen viva de Cristo, que preside a quienes se han reunido en su nombre. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que pronto llegue el día en que todos los cristianos celebremos la Eucaristía en la unidad de una sola iglesia y todos los hombres de un extremo al otro del mundo ofrezcan el sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que Dios se compadezca de las personas que sufren en su cuerpo y en su corazón, los encarcelados, los cesantes, los migrantes. Hoy pedimos por nuestros hermanos enfermos, especialmente niños y adultos mayores: María Gajardo, Guillermina Navarro, Elsa Alarcón, Luis González, Emma González, para que en el rostro del Señor encuentren pronta recuperación. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Oremos para que el Señor fortalezca constantemente nuestra fe y acreciente nuestro amor a toda la comunidad
de la parroquia San Juan de Dios de Teno en sus 117 años, a fin de que adoremos siempre en espíritu y verdad a Cristo, realmente presente en el admirable sacramento de la Eucaristía. Roguemos al Señor. Escúchanos, Señor, te rogamos. Por todas nuestras intenciones, nuestras familias, nuestros queridos enfermos, difuntos. Tú, Señor, que puedes esto y mucho más todavía, recibe nuestra alabanza por Jesús y con María. Tomen asiento, por favor. Presentación de las ofrendas. Las ofrendas de pan y vino que llevamos al altar hoy nos hacen meditar en la humildad de Cristo que quiso para la Eucaristía estos dones. Presentemos nuestras ofrendas cantando. En tu altar, Señor, te ofrecemos hoy día el pan, te ofrecemos el vino también, pan y vino de amor. Con esta ofrenda, Señor, junto a ti queremos estar, con tu cuerpo y tu sangre, Señor, será más fácil llegar. Oremos, hermanos, hermanas, para que este sacrificio que es de todos nosotros sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre. Señor y Dios nuestro, concede bondadosamente a tu Iglesia los dones de la unidad y de la paz, significados en la ofrenda que te presentamos por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, Padre Santo, siempre y en todo lugar, por Jesucristo, tu Hijo amado. Por el que tu palabra hiciste todas las cosas. Nos lo enviaste para que, hecho hombre por obra del Espíritu Santo y nacido de María la Virgen, fuera nuestro Salvador y Redentor. Por eso, con los ángeles y los santos, proclamamos tu gloria cantando. Santo, 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 santo es el Señor. Santo, 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 Dios del universo, el cielo, la tierra. Están llenos de su gloria. Hosanna, hosanna en el cielo. Y bendito es el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor.
Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, terminada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Jesús, el Señor, sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Cantemos al amor de los amores. Cantemos al Señor. Dios está aquí. Venid, adoradores, adoremos a Cristo Redentor. Gloria a Cristo Jesús, cielos y tierra. Bendecid al Señor, honor y gloria a ti, Rey de la gloria, amor por siempre a ti, Dios de Sí, Padre bueno, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro obispo el Padre Galo y todo el pueblo que reúnes en tu nombre. Por nuestros queridos difuntos, todos los que han muerto en tu misericordia, admítelo, Señor, a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, de los que más sufren. Y así con María la Virgen, Madre de Dios y Madre nuestra, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesús compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unamos nuestra oración con mucha confianza. Digamos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos nuestros males, concédenos la paz. Ayúdanos por tu infinita misericordia mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino. Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad
tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté con todos ustedes, hermanos. Y con tu espíritu. Compartamos un saludo de paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado, danos la paz, Señor, danos la paz, danos la paz. Jesucristo el Señor se ha quedado con nosotros, el cuerpo y la sangre. Felices los llamados, llamadas a esta cena. Señor, no soy digno que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden para la vida eterna. Hermanos, Jesús nos afirma que su carne es verdadera comida y su sangre es verdadera bebida. Pasamos a comulgar. Lo hacemos cantando. El Señor nos ha amado como nunca nadie amó. Él nos guía cada día con su fuerza y con su luz. Él nos llena con su amor cuando partimos el pan. Es el pan de la amistad, el pan de Dios. Que doy a comer, es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida y soy el amor. Oh Señor, condúcenos en tu amor. Doy a comer, es mi sangre que doy a beber, porque soy la vida y soy el amor. Oh Señor, condúcenos en tu amor. Oración para la comunión sacramental y espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento de tu amor, que estás en cada lugar y en cada momento. Te amo sobre todas las cosas y deseo que vengas a la pobre morada que te ofrece mi ser. Y al recibirte sacramental o espiritualmente, agradecerte porque llegas a mi corazón y sabiendo que ya estás en mí, te abrazo y me abandono del todo a ti, Dios compasivo y misericordioso, que tu amor de Padre anime toda mi vida y con la gracia de tu Espíritu buscar tu voluntad y seguir con alegría tu camino. Señor de la vida, tú que eres la verdad y te has quedado para siempre con nosotros, fortaléceme en la fe, esperanza y caridad para anunciar y dar testimonio de la buena noticia de tu reino. Y no permitas que me separe de ti. Amén. Amén. Recíbeme. Esas
ganas de vivir con todas mis miserias. Recíbeme con todo lo que tú pusiste en mí, con todas estas ganas de vivir, con todas mis miserias. Recíbeme con toda la miseria que hay en mí, con todas esas ganas de seguir por tu camino. Iluminar es hoy el reto en la oscuridad. Servicio entrega en fidelidad hasta la muerte. Hoy es tiempo de dar a manos llenas lo que se nos dio. Hemos sido creados más bien para recibir vida y para dar vida, ¿verdad? Y podemos dar vida de muchas maneras, con un gesto, una sonrisa, con una escucha, una preocupación por alguien, por hacer alguna una rica comida a la familia, con ayudar en algo sencillo, de tantas maneras que podemos dar vida. Así como Dios nos da la vida a nosotros, nos da vida, nosotros también dar vida. Y aquí en la parroquia estamos cumpliendo 117 años de vida. De vida que mucha gente ha dado vida aquí en la parroquia. Imaginemos nomás, ¿verdad?, lo que significa. Ha dado vida con su servicio en las comunidades. Y ayer, anoche, les cuento así rápidamente que destacamos algunas personas que han dado por muchos años vida, que ellas representan a todos nuestros agentes pastorales, catequistas, encargadas de comunidad, ministros, qué sé yo, ¿verdad? Tantas personas que dan vida. Y quisiera solo nombrar a esta persona nuevamente y darle gracias a Dios por la señora Ruby Dacaret del sector de Comalle, la señora María Efaría Medina del Rincón de Morales, de Margarita Fernández de Santa Rosa,
de la señora Rosa González del Molino, comunidades, ¿verdad?, nuestras, señora Eugenia Hernández del Quilmén y la señora Doris Navarro de aquí, de la sede parroquial. Ellos representan a toda la zona de nuestra parroquia y le hemos dado gracias porque ellos han dado vida y siguen dando vida con su cercanía y servicio. Y también, antes de la bendición, queremos dar gracias por otra hermana nuestra que también da vida y ha dado vida en estos 30 años. La Carmencita, de ahí del sector de la Arboleda, se consagró a Dios y a la Santísima Virgen. Y hoy queremos dar gracias en este aniversario por ella, ¿verdad? Por esta consagración, por este amor a Dios, por su testimonio, a veces silencioso. Ahí está rezando por nosotros, está sirviendo la medida que ella pueda. Así que una hermana de nuestra comunidad de la Arboleda nos va a hacer la acción de gracia para que recemos junto por ella, por su familia y por la comunidad y por la parroquia. Buenas tardes a todos, a todas. Primero que nada, agradecer a Dios por permitirnos como comunidad Las Arboledas tener a Carmencita entre nosotros, una mujer sabia que a pesar de sus dificultades físicas siempre está presente. Son 30 años de consagración que celebramos hoy, de consagración a Dios, a nuestra Virgen. Pero desde que yo tengo uso de razón, que es un poquito más de 30, siempre ha estado presente en nuestra comunidad. Yo la veía llegar con don Pedro, la señora Judith, que en paz descansen, a misa, y sigue asistiendo a nuestras celebraciones, a nuestro mes de María. Es ella una de las fieles, aunque como nosotros decimos, nos deja con un alma en el hilo cuando se va en su silla eléctrica, pero siempre está ahí. Ahora conforma un grupo de oración. Es un ejemplo a seguir. Ella transmite su amor a Dios, su vocación de servicio, su fe en Cristo a cada uno de los que compartimos con ella. Es una mujer muy sabia. Le queríamos pedir a Dios que hayan muchas más Carmencitas en nuestras comunidades, que aparezcan muchas más personas como ella en nuestras vidas, porque con su ejemplo ella nos da un testimonio de vida muy grande. Muchas gracias, Carmencita. Gracias por ser parte de nosotros. Gracias por estar siempre presente. Gracias por su oración para todos cuando lo necesitan. Como comunidad queremos reconocer con un simple gesto todos sus años de servicio. Le damos un fuerte aplauso y demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor, demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor. Nosotros también, para no quedar en menos, le vamos a regalar a la Carmencita una imagen de San Juan de Dios, patrono de esta parroquia, para que cuide a esta hermana, para que la bendiga cada día y para que se acuerde siempre de nosotros y de tanta gente que a lo mejor no puede a veces rezar, no sabe. Ahí Carmencita siempre rezando. Y como decía Viviana, yendo a la comunidad, asistiendo a su comunidad en su pama móvil, ¿verdad? En su, ¿cómo se llama? Es como un carrito, ¿verdad? Eléctrico. Y ella va, ¿verdad? Rápida y furiosa, de repente pasa. Y va a la comunidad, ¿verdad? Entonces es un ejemplo muy grande, pensando en que hay personas que pueden ir corriendo y no van. Bueno, de eso se trata. Se trata de conocer a Dios, de amar a Dios y de apostar a lo más importante, al Señor que nos da vida y vida eterna, ¿verdad? Así que, Carmencita, me acerco para entregarle
esta sencilla imagen para el show. La avenida, ahí, ¿eh? Qué lindo es vivir para amar, qué grande es tener. Rezamos a la Santísima Virgen, que ha protegido y ha cuidado a nuestra hermana. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Señor está con ustedes. Le pedimos a Él, al Señor de la vida, que nos bendiga y que nos dé la gracia, al igual que tantos hermanos y hermanas, al igual que Carmencita, podamos también nosotros dar vida cada día pensando en los demás, con pequeños gestos, como digo, palabras, acciones. Que Dios nos cuide y nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, nos quedamos en la paz, en la alegría y la esperanza del Señor. Demos gracias a Dios. Que tengan un buen día, una linda semana. Igualmente. ¿Ya? Todos invitados a la casa de la Carmencita que tiene. No. Cantamos. Hermanos y hermanas, animados por la vida y la fuerza que nos da el sacramento de la Eucaristía, nos despedimos con alegría y nos vamos a compartir la mesa cotidiana con nuestros familiares y amigos. Deseándoles una feliz semana, nos despedimos con el canto final. Vamos a cantar, ave, noche y día, y el ave María, no cese jamás. Sin pecado concebida. San Juan de Dios, ruega por nosotros. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Thank you.
sacrificio non gradito.